¿Con quién habla? Perdón. Ay, hola. Seguís siendo mi sobrinita, ¿no? Obvio. Quiero hacer la típica escena de tío que saca a los sobrinos al kiosco y le destruyen el cerebro. Vamos al kiosco con el tío, no se zarpen, ¿ok? No, dale, dale, tío. ¿Eh? No, bien, pero hace ponete. Cuánto que no nos vemos, dale, dale, vamos. ¿Qué querés pasar? Yo quiero unas galletas de allá. Uy, la pucha. Hablé con sus padres que el tío los sacaba a pasear, pero comían poquito, corazón. A ver, ¿qué más querés? Manoteada poco, por Dios, te lo pido. No, porque estos son infaltables. ¿Cuál? Querés grande, no ligaste, no ligaste, querido, déjame de hacer gastar plata. A ver, por el amor de Dios, nenita, ¿para qué quieres chicles? ¿Está el padre también? ¿Querés comer algo? El tío no tiene que alimentar a los dos sobrinos nada más, ¿no? También al viejo que está acá. Agárrate algo, no hay problema. ¿Cuántas cosas tenés, corazón? No, tranqui. ¿Esto también? Bueno, estaban con hambre, ¿no? Mi amor, no comieron en casita. ¿Qué tenés de la cuenta? ¿Cuánto es? 36,25. ¿Quieren algo más o estamos bien? No, sos un capo. Andá para adentro a la obra de Franchella, te mando un besito, mi amor. Estás más linda que la última vez. Bueno, gracias. Vos también, corazón. ¿Cómo te